prisa pa bailar. Deja que tu piel se mueva sola. Relájate, vamos a gozar. Cubano, parecía sí. Puertorriqueño. Bueno, pero ¿cómo un cubano va a parar a Ecuador para darse a conocer y después entonces venir acá a Estados Unidos? Estamos donde quiera, Eric. Estamos donde quiera. ¿En Alaska también estuviste? No, en Alaska no he estado todavía. Pero ¿cómo saliste de Cuba? Porque mayormente salimos para todos los lados del mundo, pero para Ecuador un poco raro. ¿Cómo saliste para Ecuador? Bueno, de Ecuador, como mayormente van muchas personas, por carta, llegué a Ecuador, ahí radiqué mi vida. Estuve casi 5 años ahí. 5 años. Inicié mi carrera, fui percusionista de varios artistas ahí que. Artistas grandes como. Pero tuviste que pagar el fee de entrada. ¿En qué trabajaste allá antes de cantar? Bueno, la verdad. Yo vendía cartera cuando llegué a este país. Bueno, para empezar, antes de entrar, lo que hice ahí, siempre he sido músico desde pequeño. Me gradué en instructores de arte, estudié música. Pero en Ecuador se come mucho cangrejo. El cangrejo camina para atrás. No, pero digo, qué sé yo, hay que echar para adelante. No, yo sé, lo de cangrejo se come de todo. ¿Te comiste todo en Ecuador? De todo. ¿Puedes explicarme esa pregunta? No entendiste. ¿No entendiste? Te hacés la que no me entendés. No entendí. El cangrejo camina para atrás. ¿Tú comes cangrejo? No, yo no como cangrejo. No me gusta el cangrejo. Se está ganando la silla brasilera hoy. Tráigame a la venezolana, porque esta se avispó de golpe. Estaba como dormida y de golpe. Óyeme, Eric, ¿estás promocionando? Sí, nosotros empezamos desde abajo, estamos promocionando en Perú, Ecuador, estamos ahora en el número 3 en todo el Ecuador entero. No te cruces con Laura Bozzo porque le gustan los chiquitos. Y que pasen enamorados. Y nada, estamos bien, hemos tenido buena acogida ahí con todo el público. Tenemos un concierto el 14 de febrero en el Estadio Olímpico de Quito. Todo con el nuevo álbum Sin Nada. El álbum se llama Sin Nada y estamos promocionando el sencillo que se llama Pa Bailar, que es este que... Mira, los que se van a Ecuador, Cole, ganan dinero. Los que vienen para Miami como tú, tienen que hacer show todos los fines de semana. Gratis. ¿Es gratis? Miami está muy malo. Sí, pero este sábado mañana los quiero invitar a los tres, bueno, a los cuatro, a todos los que están aquí, a Doña Paulina. Lo conozco. Doña Paulina, Steakhouse. Bueno, ahí está, reserva, no, a ver. ¿El uruguayo es el dueño? A ese número que está ahí. Dale, gracias, Jorge. No te vayas a hacer. No, aquí estoy. Quédate porque la brasilera quiere hacerte otra pregunta sobre el cangrejo. ¿Por qué Sin Nada? ¿Por qué el álbum se llama Sin Nada? Mira, te lo digo rápido y breve antes que nos cortemos. Sin Nada, realmente, yo hice mi álbum Sin Nada. Sin dinero y sin nada. Estás pasmado, está bien. Bienvenido. Welcome to Miami. Ya venimos.